Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Estamos en pleno diciembre, terminando este año 2019. Por supuesto, se aproxima ya la Navidad, Año Nuevo. Así que quiero saludar y felicitar a todos ustedes. Desearles que tengan unas fiestas muy felices. Y bueno, que tengan todo el cuidado del mundo y que nos encontremos de nuevo en enero. Agradezco a la gente que ve este programa y que nos ha acompañado durante todo este año a través de Teleradio América, eso en el 45 o 12, dependiendo su señal de cable, o a los que están en mi canal de YouTube y que cada día entran y se comprometen y comparten ese contenido. Ahí en ese recuadro rojo superior, derecho, se suscriben. Miren cómo se suscriben. Tenemos una cuenta que va todos los días en crecimiento, unas 100 personas o poco más, todos los días se suscriben. Vamos llegando y creo que terminaremos el año con las 3 millones de vistas. Así que muchísimas gracias. Me siento muy honrada de la confianza que ustedes depositan en este programa. Vamos a tener hoy un programa que recupera un poco la historia de este año. Hemos hecho varios programas que están destinados a recuperar esa memoria, a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en el contexto económico, político, social de la República Dominicana. Pero el día de hoy lo hemos escogido y es el primero de una serie para que echemos un vistazo a todo lo acontecido en este año 2019, o al menos a los elementos más relevantes, más importantes, que marcan la historia en todo el continente, básicamente América Latina. El contexto internacional que será analizado por Eliades Acosta Matos, colaborador habitual de este programa. Aprovecho para agradecer y saludar a todos los colaboradores de este programa, a la gente que ha aceptado cada vez que le llamamos, a nuestros invitados que acuden con toda la deferencia a dar esta entrevista a una hora que son las 11 de la mañana en el que mucha gente también tiene compromisos. Agradezco a la gente que, pese a tener ese momento y estar en sus trabajos, incluso ven este programa en diferido. Me voy a la pausa y cuando regresemos tendremos esos hechos que constituyen la expresión de ese proceso histórico, sobre todo con el protagonismo que ha jugado la ciudadanía en varios países de América Latina.